¡Gol! 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 ¡Brasileño! Apareció por la punta izquierda, yendo hasta el fondo Cayú. La pelota fue al medio. Apareció sobre el sector derecho Suri. La mandó al medio. Y sobre el punto penal apareció el 10 Natán. Apareció el número 10 brasileño. La mandó a guardar. Imposible para el meta Prieto. Y dice Natán que a los 3 minutos de esta segunda parte gana Brasil. Brasil 1, Perú 0. Él la comienza, el propio Natán, ingresando por el sector izquierdo, habilitando a Cayú. Cayú que cruza la pelota, una serie de rebotes, y aparece el propio Natán en la puerta del área chica para mandar la pelota al fondo del arco, marcar la apertura bien tempranito en este segundo tiempo. Hay lateral defensivo que va a ser por intermedio del número 16, Aldair Perleche. La selección peruana, la pelota que viene para Garcés. Este es Garcés, intenta el pase, no puede. A la marca estaba atento Yuri. La pelota viene para Tales, Tales para Natán. Se viene la contra, viene Natán. Si la hace bien puede estar, la pelota le queda a Yuri. Va para un lado, se mete al área, viene Yuri. Le puede pegar, no. Este es Natán, la juega al medio, viene Tales. ¡Gol! ¡Brasileño! Tales, el número 9, apareció Natán, bailó dentro del área, se la dejó servida sobre la media luna, y Tales de pierna derecha sacó un misil, no perdonó, imposible para Prieto. Y a los 17 minutos, a los 11 minutos, perdón, de esta segunda parte, dice que Brasil gana, Brasil 2, Perú 0. Y las variantes que realizó el técnico le están dando justamente la victoria a la selección brasileña. En el primer tiempo ingresó Natán, una variante obligada por la lesión de un futbolista, marcó el primer gol. Ahora el futbolista Tales, que ingresara al comienzo de este segundo tiempo, marca desde afuera del área con ese buen remate el segundo tanto para liquidar el partido. Ahora sí, lo decíamos en el entretiempo, la parte física también va a jugar su partido, se nota más entero el equipo norteño. Va a ganar este partido, se va a meter en el Mundial. Ponile color con pinturas Perlo. Este es Wallace, toca Wallace, viene Wallace con la pelota nuevamente. Wallace que la juega para Pedro, Pedro toca la pelota para Tales. Este es Tales de tres dedos, intenta el pase largo para Yuri, no puede, corta bien la mitad del campo de juego. El jugador Aquino, pero le pega Tales, ¡gol! ¡Gol! Brasileño. La pelota quedó bollando, la agarró de rebote, le quedó picando de pierna derecha de unos 28, 30 metros aproximadamente. En línea recta sacó un disparo, un cañonazo de pierna derecha. La colocó contra el palo derecho del meta Prieto, imposible para el guardameta. Apareció Tales nuevamente. Y ahora sí, a los 17 minutos de esta segunda parte, gana Brasil, llegaron los goles, Brasil 3, Perú 0. Y llegaron desde el banco, como lo veníamos anunciando, otra vez Tales que ingresara al comienzo de este segundo tiempo, otra vez desde afuera del área, otra vez abajo contra el palo derecho del arquero incaico, un futbolista que no justificaba justamente la titularidad en los primeros partidos, en la fase de grupo del Maldonado, ahora ingresando en el transcurso del partido, convierte dos goles y le da la victoria a su equipo en esta presentación frente a Perú. Le va a dar esa pelota el número 10, el recién ingresado Sergio Peña. El centro viene al área, la corta bien desde el fondo. El jugador Tales, y ahora la contra brasileña, se viene con esa pelota Kenny, la habilita, viene Malcom, va Malcom, va Malcom, va Malcom, lo pasa, gol, gol, viene Malcom, gol, 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 gol brasileño, gol brasileño. Se escapó Kennedy, lo agarraron mal parado en la contra, le metió un gran pase entre líneas y apareció el chiquitín Malcom, lo eludió el golero, lo dejó tirado por el suelo, le dio tiempo, se paró, miró el arco, la puso donde quiso. Y a los 27 minutos de esta segunda parte apareció Malcom, gana Brasil,
Brasil 4, Perú 0. No vaya a decir que no le avisamos, ¿no? Que una de las especialidades de este equipo brasileño es recibir en su área el tiro de esquina, la pelota quieta del rival y salir del contragolpe rápidamente, explosivamente, como en esta ocasión por intermedio de Kennedy, asistir a otro que ingresó en el transcurso del partido. Los cuatro goles vinieron desde el banco, los cuatro goles para la goleada, los cuatro goles para la victoria brasileña. Hay tiro libre, infracción, hay tiro libre que pertenece al equipo brasileño, le va a dar esa pelota a Malcon, va a venir el centro al área, el arquero que acomoda la barrera, solamente un hombre, le va a pegar Marcon, el árbitro colombiano que da la orden, va a venir el centro al área, la pelota vuela por los aires, cabecea, gol, gol brasileño. Leo Pereira apareció, cabeció solo entre los más altos. Saltó Leo Pereira, le dio de cabeza, la mandó a guardar. Un lindo centro de Malcon. Gana el seleccionado brasileño a los 36 minutos de esta segunda parte. Leo Pereira el gol, Brasil 5, Perú 0. Otra de las virtudes de esta selección que fue poco aprovechado en el primer tiempo, o ninguna chance tuvo en ese primer tiempo el juego aéreo. Apareció Pereira, el zaguero, que gana en las dos áreas habitualmente. Saca un golpe de cabeza con el parietal izquierdo y deja sin asunto al arquero incaico para seguir aumentando la ventaja en este partido que está liquidado a favor de Brasil. Ponile color con pinturas Perlos.